Maestro, ¿cuántos años ha dedicado usted al muro? Fíjese, el próximo septiembre voy a cumplir 35 años sobre los andamios, haciendo solamente muralismo, lo cual eso me permite colocarme en un mundo privilegiado para mí poder hacer mural. Y ha llevado todas las técnicas al muralismo, porque lleva murales pétreos, murales en diferentes técnicas. ¿Qué determina usar un material u otro para hacer un mural? Bueno, los materiales normalmente que se usaban, como el fresco para el interior, tiene la problemática de que hoy en día es muy costoso restaurar el fresco. Con los problemas naturales, telúricos, oxidaciones de los muros al fresco se tienden a cuartear más rápidamente. Hay muchos movimientos ahora y van a aumentar seguramente con el tiempo. Entonces, en los interiores yo siempre he propuesto, y mi trabajo interior ha sido con acrílicos. Habría que recordar que México es el creador de la pintura acrílica para la pintura mural. Ningún otro material sobre el planeta, que yo lo he ensayado además, produce los efectos de la pintura mexicana que nació en el Politécnico Nacional. Quien hace las primeras investigaciones y la usa en el muralismo es Siqueiros. Entonces, en lo interior, obviamente que lo mejor son estos materiales, diría yo, más que cualquier otro. Sin embargo, un mural al exterior, protegido y cuidado, con un muro muy bien preparado, pero muy bien preparado, puede tener una vida de 50, 100 años, siempre y cuando se le dé mantenimiento casi permanente. Y la materia que se use tiene que ser de una enorme cantidad que penetre, de ahí que Siqueiros llamó el fresco seco, el uso de los materiales secos, a medio fraguar, ya casi cerrando los poros del muro natural, la pintura acrílica con la penetración muy aguada, entonces va a ir creciendo y se va enriqueciendo. Podría ser por ahí, pero lo ideal sería materiales pétreos en toda su generación. ¿Por qué se acabó con esta enorme escuela muralista? ¿Qué ha pasado con el muralismo en los últimos años? Habría que recordar que el muralismo partió de un ataque que sufrió el arte latinoamericano principalmente cuando se creó el Museo de Arte Moderno de Nueva York, por ejemplo, cuando la CIA empezó a considerar que el muralismo era algo muy grave y combatía mucho los ideales del pueblo de la libertad, entre comillas, y entonces era un ente disidente muy vivo, muy escenográfico, muy cinematográfico, muy arquitectónico, que tenía un diálogo con el público y con el espectador permanentemente. Y esos fueron los primeros ataques. Entonces se crearon corrientes en las cuales fueron manipuladas por tres personajes históricos que no se pueden olvidar muy fácilmente, porque eran los que decían quién era artista y quién no era artista en este universo nuestro. Que fue José Gómez Sicre, Jorge Romero Bres y Marta Traba. Ellos decían, entonces cuando empezaron a quitarle la capital del arte a París para pasarla a Nueva York, pues creció el arte de las rayitas, que aún sigue perdurando, el arte que no dice nada. Y los ataques mayores obviamente era hacia el muralismo. Para 1967, por ahí más o menos, en México teníamos 250 muralistas buenos. Sucede que en cualquier parte del planeta, quien haga un mural siempre tendrá un referente que es México. A pesar de toda la casi persecución y el menosprecio que se hace del muralismo en la actualidad, incluso las autoridades de la cultura, el menosprecio es el muralismo, incluso desde parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, de todos los ámbitos culturales de nuestro país y del mundo, hay cierta persecución y cierto menosprecio al mural, porque el mural no puede caer ni caerá nunca en este mundo de rayitas de entretención para manipular a los ciudadanos. Esa es la parte que no se puede permitir.
sin embargo, hay muchísimas obras que son pues muy complacientes y tratan de ser arte social. Y entonces dice uno, bueno, ¿cuál es el disgusto con el muralismo que sea esencialmente social y sea urbano? Y por otro lado, sí fomenten este tipo de expresiones que son complacientes, blandas, elementales, porque según esto también tienen mensaje social. Esa frase que usan por ahí de vez en cuando de que el arte es la expresión del espíritu humano. Yo no creo en eso. El arte es una expresión humana muy fuerte, muy trabajadora, sobre todo el muralismo, que tiene diferentes expresiones para aportar a la humanidad como una industria casi universal de un arte concebido para un público. Entonces, cuando se llega a manipular a la gente a través de que el arte tiene que ser de entretención, que tiene que hacer estas cositas porque se ve más bonito, están atentando no contra el espíritu humano, sino contra los principios del ser humano, que es la vida misma, ¿no? ¿De qué se compone el ser humano y para quién es el arte? Si el arte no le llega al ser humano, entonces ¿para qué hacer arte? ¿Para qué lo hacen? El arte es ese. ¿Para quién se escribe la poesía, que es una maravilla del universo creador de la palabra? Si no es para un público, entonces la poesía no sirve. La poesía no se puede dejar de escribir. Si el arte no le sirve a los humanos, tampoco, no sirve para nada. Si el muralismo no tiene esa esencia, esa fuerza y ese espíritu creador de llegarle a los seres humanos para contarle su pasado, su presente y a lo mejor vislumbrarles un futuro para contar los sucesos, lo que hemos vivido, lo que seguimos viviendo y a lo mejor lo que vamos a vivir, tampoco servirá para nada. Por eso tiene que ser una obra narrativa, ese es el espíritu del mural. Yo decía el otro día que el nombre genérico del tequila sí es tequila, pero realmente es plasma. Uno se lo pone en la vena y le circula perfectamente bien, ¿no? Y esto es en el muralismo, es eso también, es parte de la vida de uno. Entra por las venas, corre por las venas, porque es el espíritu de México a través del arte visual. Maestro, para este proyecto de El Mural del Milenio y con esa metáfora que corre por las venas, usted realizó esta pieza que nos habla así literalmente de nuestras entrañas terrestres. ¿Qué fue lo que realizó, maestro? Mire, esta es una obra que nace pensando en lo que le pasa a nuestro país. ¿De qué se compone la tierra mexicana? ¿Qué ha alimentado la vida de México milenariamente? Nuestros muertos, ese es el pasado. Pero también la ha alimentado los otros muertos que están apenas, hace meses, los encontraron por ahí todavía. Y hace años siguen alimentando la tierra a sus mismos muertos. ¿Quién es la tierra en el espíritu del mundo prehispánico y qué es la tierra en el espíritu del mundo actual? Entonces, Tlatecutli, que es el señor y señora de la tierra, está siendo partido en pedazos. ¿Por qué la tierra sangra? La tierra está sangrando, que es lo que está representando ahí. Las capas de tierra sembrados de sus muertos y de su pasado, está cortado las franjas de tierra hasta llegar a la tierra seca. La tierra que se quiebra porque ya no hay agua, porque la naturaleza está negando todo por la tierra, y lo único que queda corriendo todavía son los torrentes de sangre, donde la madre tierra está exponiendo permanentemente su mundo para seguir alimentando el pasado, los muertos, la vida misma, y de poder dar frutos, porque del cuerpo de ella, del centro de su corazón, salen esos chorros, bueno, son los gases del fracking. La tierra se está partiendo, se está quebrando y arriba lo que hay es maíz. Estos gases que están saliendo de los cráneos que adornan la vida de la tierra, pues son los que van a salir, están saliendo ya a la superficie.
Para llegar al fracking, para partir la tierra, tienen que romper parte de las cortezas y las rocas que hay internas que sostienen este planeta y este universo y sacarle todos esos gases hacia las tuberías, los ductos, ya que van a captar ese gas y todo se lo van a llevar. Pues muchas gracias, maestro Orios Totero. Gracias por esta visión de nuestras entrañas terrestres y esa metáfora de ese espíritu que continuo, que no deja de emerger y de hacerse presente en nuestra historia. A ustedes, al Grupo Milenio, y a usted, maestra. Muchas gracias. Este es el Mural del Milenio, desde el estudio del maestro Orios Totero. Soy Abelina Lesper. Hasta pronto.